A unha árbore, se lle cortan as raíces, está perdida. Acabouse. É por iso que debes ir á tua terra, a Etiopía. Tes que recuperala, redescubrila. Mira este libro. Foi escrito por Pedro Páez. Un farangi, un branco como a min, fai xa 400 anos. Aventurouse en terras extrañas sen saber moi ben a onde ía. Soubo ver, descubrir novos mundos e valorar o que atopaba. Ía cos ollos e o corazón aberto, tal como se deben afrontar as viaxes, deixarse impregnar, seducir polo que un día a día vai descubrindo. Páez finalmente alcanzou as fontes do Nilo. Foi o primeiro europeo en conseguilo. Sen propoñerse tal meta, o descubrimento desas fontes converteuse no gran fito da súa vida. Vai, sigue a súa sombra. Mírate naquelas augas, mergúllate nelas e descubre se é o río da túa vida. Marcha. Vaite co corazón quente, pero coa cabeza fría, sempre fría. Estarei esperando a que me contes a túa aventura. Antes de chegar a Etiopía, ou sobrevoar Khartoum, a capital de Sudán, emocioneime ao ver un enorme río. Sin dúbida ninguna, era o Nilo Azul, xusto cando se xunta co seu irmán o Nilo Branco. Acordeime de moito que me falastes del, do río, da vida. Cheguei de noite a Addis Abeba, que na mariña quere dicir flor nova. É un nome ben bonito para unha cidade onde eu nacín, a miña cidade. Custoume dormir pensando en volver a ver os meus amigos. Estaba nervioso, pensando en como sería recibido despois de 4 anos. Agardaba que todo seguise igual, pero as cousas cambiaron demasiado. Algúns, os máis amigos meus, marcharon e todos medramos. Claro, eu xa tampouco era o mesmo. Saí na rúa e volví a camiñar por Addis Abeba. Dinme conta de que xa non estou feito a vivir nunha cidade tan grande, con máis de 3,5 millóns de habitantes. Recordo o ruído, o caos, as cores, os sabores, os olores. Gústame a temperatura. É como se aquí sempre fose primavera, salvo en época de choivas, entre xullo e setembro. Debe de ser porque estamos moi altos, a máis de 2.400 metros sobre o nivel do mar. Se os etíopes somos coñecidos no estranxeiro, a parte da publicidade que nos fan aos onegués, é polos campeóns de atletismo. Kenenisa, Gebreselase, Turines Dibaba. Pero hai outras moitas que buscan unha saída laboral. Un deles é Ficado de Gefo. Lemon, Ethiopian Gold Natural Athletes. Iña, ya onde mitayo, agarú, acababiu, tararano, high altitude no. Zi sartén, ya o Europa, matén, sen wada derik alenan. El coñece a miña historia. E pareceu-me ver detrás das súas palabras certo reproche a ti, a miña nova familia. Insistiu-me moito en que o meu futuro está aquí, en Etiopía. Antem demo, bartete,
ያው እንደኛ ወይ እንደ ኢትዮጵያ አትሌቶች ጠንካራ ሯጭ እንደምትሆን እርግጠኛና ባለ ተስፋ ነኝ። እሺ መልካም እድል። Dijéchesme que me acercara a visitar a Samsung y que saludara a toda parte, y así lo hice. Estaba de fiesta con algunos de sus amigos etiocubanos. Entre Etiopía y Somalia siempre hubo problemas de lindes, algo parecido a lo que me has contado sobre los problemas con los lindes en las leiras de Galicia, pero entre países. Na penúltima liorta, como ti dis, Cuba venos a apoyar. E cando rematou a guerra, acolleu a todos os orfos que puido. Máis de 3.000. E levounos a estudar a Cuba. Que agregaron os niños na mil a la isla. Fidel respondiu, non tengo dinero para darte, pero tengo escuelas. Mándame esos niños. Contoumo a embaixadora que me invitou ao remate da festa. Como boa diplomática, subo darme un subidón de orgullo. Tú naciste en un país extremadamente especial. Sin Etiopía no puedes escribir la historia del mundo, no ya la historia de África. Y es importante que sepas eso porque uno siempre tiene que estar muy orgulloso de su país. Etiopía no solo es la cuna de la humanidad, sino que Etiopía fue el único país de África que nunca fue colonizado. Todos ellos ocupan puestos muy importantes. Por eso ahora ellos bailan salsa. Quien sabe mucho de esta guerra es Fikre, Mr. Fikre, como ti te llamas. Él fue como mi segundo pai en Etiopía, antes de que ti llegaras. Al llegar a noite, levoume ao trabalho, nunha empresa de seguridade. Ali recordou comigo a súa intensa vida. Falou-me de cando tiña a miña idade, das revoltas dos estudiantes contra Haile Selassie, da súa formación en Rusia, en Alemania de Oeste como oficial. De qué motivo que optar entre a milicia e o auxilio. Na loita no duro deserto do Ogaden contra Somalia. በነበርኩበት ጊዜ በ1969 ዓመተ ምህረት ማለት ነው በደርግ ተቃዋሚ ነህ በመባል በወቅቱ በደርግ መንግስት ስታሰሪ ከፍተኛ ድብደባ ግርፋት ደርሶብኝ ነበረ። በግሬ ቆሜ መሄድ እስከሚያቀተኝ ድረስ በጉልበቴ እስከሚያድበት ጊዜ ድረስ ነው የተገረፍኩት። በጣም የተደበደብኩት በጣም ኃይለኛ እንትን ነበረ። ያም ሆነ በመጨረሻ ከእስር ቤት እንድፈታ ተደረገ። የመጨረሻው አማራጭ ወደ ውትድርና መግባት ነው። ወታደር ሆንኩኝ። ውትድርና በካዴት ተመልምዬ እዛ የሚገባውን ስልጠና ከወሰድኩ በኋላ በምክትል መቶ አለቅነት ማዕረግ ተመረቅኩኝ። ከስድስት ወር በኋላ ወደ ጦር ግንባር ተላኩኝ፣ ወደ ምስራቅ ጦር ግንባር ኦጋዴን። ፊናልሜንቴ ቪኖ ሲዮስ ኦዮስ ቪድሮሶስ ኦ ቴሮር ኦ ሲንሴንቲዶ ፖርኬ አሸንቴ ሴማታ por un cacho de tierra, por un linde, por mover un marco. Da guerra, da que non lle gusta falar. Naqueles ollos puiden ver un profundo pacifista, igual que a gran maioría da xente do meu país, que xa só pensa no futuro, en vivir en paz. Que exixe que o resto do mundo nos deixen tamén en paz. Al día siguiente, algo se celebraba en las ruas.
escuché cantar unos nenos, emocionado. Lembréme de cuando era un deles. Tigre, venme a buscar. No podía ser menos. Quería saber todo de mí y lo volví a casa. Celebraban ojo y ajoye. Una fiesta muy especial, donde no falta de nada. Adé, a mujer de Fikre, preparó cocho, injera y otras comidas de Etiopía. Fikre invitara a unos rapaces que hablaban español. Somos de Guinea Ecuatorial. Estamos en un colegio de Greek Community School. En la parte central de Addis, la arquitectura es muy moderna, muy de este siglo, pero en otras partes las casas son como cabañas hechas de algo como palo. Las nenas tienen a su propia opinión de nos. Son muy orgullosos de su país. Se cree más que los negros, pero son negros. No podía faltar obuna o café. Do café encarguéme eu. O café é algo que se fai todos os días. E hoxe coa festa non podía faltar. Por algo Etiopía é o país orixen deste manxar. O primeiro europeo en tomar café foi Pedro Páez na súa viaxe a Etiopía. Como na noite de San Juan, o remate da festa iluminou-se con fachos. Outra noite sin apenas dormir. Às 6 da manhã aparece Fikre. Deixa-nos na mão de Sami, o condutor, e começamos a viagem. Fixen-se caso e fui cara ao norte seguindo os passos de Pedro Páez. Íamos caminho do berço da Gran Abissínia, as raízes de Etiopia, e que definiu o nosso orgulhoso carácter. O por lo menos isso que te diz. A 160 kilómetros ao norte e 3.000 metros de altura, un grupo de babuinos xelada saenos ao paso. Foi unha ledicia velos. Seguro que che encantaría estar aí. Uns nenos quixeron venderme un chapéu feitos por eles. Como non lle lo quixen, decidiron engaiolarme cantando. Non todo foi fácil. Ás veces tuvemos que parar e preguntar por onde seguía o camiño. Cando baixamos a montaña, a calor empezou a subir. A paisaxe cambiou, é máis seca.
Para mí, todo es nuevo. Como nací en Addis, esta tierra no la conocía. Con los ojos bien abiertos, descubro los primeros dromedarios que elevan dos rapaces. Son animales hermosos y fuertes. Púxame a sacarles fotos a ellos, ellos responderme sacándome fotos con móvil. A las 12, como es habitual en Etiopía, paramos a xantar en Robi. En este país no nos complicamos tanto con horario, de invierno y verano. Como estamos cerca de Ecuador, los días y las noches duran lo mismo todo año. A las 6 de la mañana sale el sol, a las 12 xántase y a las 6 de la tarde recóllese. Labores de labranza, animais ceibos e muñada. Os homens sentanse na porta. As mulleres levan o cereal e recollen a fariña. O miñeiro mira e cobra. En este caso es sorgo, pero podría ser paínzo, o millo, o tef. Co tef facemos injera, o noso pan. En Etiopía hay muchos lagos, como ya veremos, pero tive nun que só era de temporada. Como muchas otras zonas anegadas por la choiva. Los nenos xogan, saltan, brincan. Puedes pensar que con pocos recursos que tienen podían estar tristes, pero no. Puedo te asegurar que los nenos aquí son felices. Muy felices. Dijeronme que cuando para de llover estos lagos desaparecían. Estas casas que parecen palafitas venecianas vuelven a ser habitables y las leiras pueden se labrar otra vez. A noche llegó fría mientras subimos a Desi. Sentimos alivio o dejar o calor. En Etiopía, casi 9 de cada 10 personas viven no campo. Por eso el bosque está sobreexplotado. E para poder sacarle algo de rendibilidad a corto plazo, plantamos muchos eucaliptos. Ya sé que ves con más los ojos, pero aquí, como en Galicia, los eucaliptos son el banco de los pobres. Inversión segura a corto plazo. Pero tranquilo, porque esto cambiará. Algún día recuperaremos los bellos bosques. Estremeceme el cuerpo ver estas máquinas. Al ver esta chatarra de fabricación rusa, pienso no que Fikre me dijera en Addis. Pienso que sería bueno que no lo retirara, para que nunca nos esqueciéramos de esa terrible historia reciente. ¡Vinca! 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 Parada obligada. O coche rompe y Sammy resuelve.
Mientras, achégome a casa de enfrente. Mirar como una mujer remata a casa con bosta de vaca. Sobre nós escreveu Pedro Páez. Tem a gente de Etiópia, comumente, boas feições no rosto, os corpos fortes e robustos, sofredores sobremaneira do trabalho, fome, sede, calmas, frios e vigias. No entendimento que ao melhor do homem não lhes fazem vantagens os de Europa, são de natureza branda e compassiva. Sammy busca un taller para asegurarse de que el coche queda bien. Mientras, escuché la música de una serra de mar. Agora sí que empezábamos a subir en serio. Voltas e más voltas, curvas e más curvas. Cada vez me parece más a terra onde naciche, nos Ancares naviegos. Pero muchísimo más exagerado en todo. Estamos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Acordéme mucho de ti. De tu infancia tal como me te has contado. Las casas eran redondas de piedra con colmo de paja. Era igual que ver o castro de Viladonga o Baroño. Pero reconstruidos, habitados. Supongo que pensarás que esto a exagerar, pero eran exactamente iguales. Recorrí 6.000 kilómetros para al final ver las mismas soluciones para los mismos problemas. En altura, vese que la tierra es muy pobre. Los nenos llevan las ropas más humildes, pero abrigados para el frío. E moitos, moitos nenos. Lindando as vacas, xogando, brincando. Usan o látego para todo. E o son que produce chega moi longe. É un dos xogos preferidos daqueles nenos. Gaxena, partamos de estrada. Outra volta, baixar e subir. Agora por uma estrada mais dura. O caminho a la libela é muito duro, pero muy hermoso. 60 kilómetros en casi 3 horas. Llego reventado. La libela, centro espiritual de los cristianos de Etiopía.
Aquella ciudad fue la capital de Etiopía. Fundó una o emperador la Libela, cuando quiso hacer allí a su propia Jerusalén. Todo esto a la por los século XI. Construyense hasta 11 iglesias, en covas, en las rochas o monolíticas, camuflando una paisaje de tal cheito que los musulmanes no os podían descubrir. Ya Pedro Páez opinaba de esto. Y todo esto es cavado en una sola pedra, número, sin acrescentar otra nenhuma, lavrando nela os pilares, os altares y varandas que están sobre eles, con todo demás. Sí, en Etiopía, más de la mitad son cristianos, como ya sabes. Ya fueron mucho antes que vos. En la Libela, viven con especial espiritualidad. También sabes que los meus pais biológicos eran musulmanes. Supongo que cada uno va buscando o su propio seo protector, conforme a tradiciones e intereses. São tantos os edifícios de igrejas cavados em viva rocha que não é possível que no mundo se achem outros tais nem tantos. Los cantos de aquellos monjes, en las profundidades de las iglesias excavadas en la piedra, sobrecogieronme mucho, de tal jeito que solo vi fantasmas. Ven. Sentía arrepíos. O eco grave de las gorjas de las covas retumbaba en el corazón. Los pasadizos entre la multitud de las iglesias eran infinitos. Cuando me perdía en el laberinto, perseguía las voces para orientarme y volver. Era como perseguir fantasmas. Poco a poco fui perdiendo el miedo. Los temores convirtiéronse en un juego sin fin. Local que sabía muchas de estas historias, contóme que en estos furados, los frades métense en datas destacadas del año y rezan no interior. Lembréme de lo que ya Pedro Páez escribió sobre el espíritu de sacrificio de esos monjes. Afirman que algunos frades que vivían no deserto se metían en árvores muy grossas, llamadas de mar. Fazían a una cierta altura un buraco a modo de casinha. Nela se metiam e não saíam mais. Outros lhe davam de comer e a árvore o ia apertando muito, depressa, até que ficava ali morto e sepultado. Ver os pés daquele cadáver seco remexou-me as tripas e puxou-me a pele de galinha.
Din que era un peregrino que morreu na súa cova rezando. Tomeime un respiro de espiritualidade e saín a pasear. Perdíme polas rúas bellas e vine un home tecendo os panos típicos de Osamara, a etnia que nos deu o idioma, o amariña. Tamén aquí hai moitos nenos, sempre xogando. Penso na tristura das aldeas de Galicia, de Europa, sen nenos que lle poñen un pouco de alegría ás tristes corredeiras. E moitos seminaristas, dende moi cedo, recitan a lingua ritual etíope, o Geth, algo parecido ao que sería o voso latín, en a que se escribiron todos os libros de religión e historia. Que casas máis bonitas había en la libela? Parecía un conto de fadas. Junta-se em outubro grande multidão de gente de diversas partes, porque lhes metem em cabeça os frades que ali estão, que todo aquele que lá for uma vez se há de salvar, e se for sete vezes, também seus filhos e netos. Desfixemos o camiño a Oldia, pois dixéronos que era moi posible que a ruta do norte estivera pechada polas choivas. Como ves, fíxenche caso e souben desfacer o camiño, para facer de novo. Vino entón un lago, pretexto para que Sabi se relaxara. Tratábase do lago Asan. En canto entramos na aldea de Adia Bambusa,
comprendí que acabábamos de entrar en terras tigriñas. No había más que fijarse como una nai peiteaba los cabellos de la filla, un complejo trenzado que ella misma llevaba. Continuamos rutas por hermosas montañas y valles y descubrí que mi país es un país muy verde. Cierto es que estamos en época de choivas y todo está más verde de lo normal. Pero pienso que de una vez por todas, los europeos deben sacar de la cabeza esa idea de que esto es un páramo. Tenemos de todo. Ten en cuenta que Etiopía es más grande que España y Francia juntas, con más de 80 millones de habitantes. ¿Cómo no íbamos a tener algo de todo? Por la estrada empezamos a ver mucha gente caminando en nuestra dirección. Pensé si irían por algo especial. En la vila, o pero camino, descubrí un motivo. Celebraban el mercado. También saben que la vila se llamaba Adisu. Aquel mercado era un bulebule de gente. Los tigriños, que así les llaman alá, son gente no muy alta, pero eso sí, muy abierta y falangueira. Vendíase de todo, especias, frutas, cacharros de barro, pero también de plástico, herramientas, joyas. Y había hasta una ruleta para los mozos. O que acertaba un tupper chinés para él. Y por supuesto, no podía faltar o más internacional dos vosos inventos, dos galegos, o futbolín, que sería yo tenía en la Mariña. Con frecuencia, vense técnicas de labranza muy antiguas. Paramos para ver cómo una familia labraba en la tierra con un arado muy primitivo, sin vertedeira. O xugo era muy sincero. Así solo se puede plantar cereal a poca profundidad. Llegamos a Mekele, capital de Tigray. Tal como me dijisteis, busqué el sal que traen del desierto de Anakil las caravanas nómades a far. Como pensé que te gustaría tener un recuerdo, marqué un anaco, pero las caravanas de dromedarios ni en rastro. O sal, al final, también se perdió. Siento mucho. Thank you.
En aquella ciudad levántase un enorme monumento aos vencedores da guerra civil, a guerra contra a xunta militar prosoviética anterior, o DERG. É normal, a historia sempre escriben os vencedores. Pero tamén é un monumento á traxeria da guerra en xeral. Estábamos a 100 km da fronteira de Eritrea. Alá hubo outra guerra recente que aínda latexa. Durante moitísimos anos fomos só un país, irmáns. Pero chegado un momento, en 1993, a relación rompeuse polas boas e decidiron seguir camiños separados. Como dos irmáns que pelexan pola herdade dos seus pais, pasaron do amor ao odio. Un terrible odio que acabou en guerra. Foi unha guerra cruenta que durou 2 anos, do 98 ao 2000. E que se saldou con máis de 200.000 mortos. Nesta cidade estivo o asentamento das Forzas da Paz da ONU ata 2008. Intentaron que a paz chegara a bo porto. Gustaríame que algún día se reencontraran. Hello. Abamalaku. Abamalaku. Yeah. Nunha pequena vila no camiño, que se chama Ucro, celebrábase unha festa de graduación. Eran os mozos dunha escola de formación profesional con moitas disciplinas. Sorprendeume saber que todo aquel lío o montaron un farange, un home branco. Así que me acheguei a falar con él. Quería saber que se lle perdera ali. Por que viniste a Ucro? A Ucro, ah. Bueno, a ver, yo estaba en Tanzania y entonces me dijeron si yo podría venir a trabajar en Ucro. Estuve en Tanzania 20 años y estuve muy contento. Y esos resultó ser un frade vasco, Ángel Olaran, un misionero o que alcuman a Bamalacú. Enseguida pensé en Pedro Páez. Las casas de la gente, de una casa a otra, y luego pues te juntabas con la gente, a veces debajo de un árbol, a veces pues en una casa, en una choza, y ahí es donde yo me he ido descubriendo a mí mismo, ¿no? Por la su comunidad pasaron más de 3.000 nenos orfos, prostitutas de enfermos de sida. Todo este cóctel fue consecuencia en gran parte de la guerra. Tamén transformou a paisaxe con milleiros de árbores. Colocou moitas colmeas, aplicou novas técnicas agrícolas. Supoño que todo isto xa ten mérito de por sí, pero é que, ademais, ten un fondo compromiso social cos desfavorecidos. Tendo unha perspectiva de transcendental, si quieres, de Dios, pero a la vez muy, muy, muy de la tierra, ¿no? Falome da fame do ano 1985. Da imaxe que quedou tras daquela nefasta decisión de querer ocultar o mundo unha tremenda realidade. Milleiros de nenos famentos por culpa de unha terrible seca. La gente tiene una visión errónea de Etiopía
a raíz de la hambruna del 85. Todo el mundo cree que Etiopía es un país de hambruna, es un país de hambre, ¿no? Bueno, esa hambruna fue política y hubo un tiempo en el que el país o los políticos no estaban muy interesados en el desarrollo económico de la nación. Ángel no es solo los que trabajan, también piensa. Y piensa que la miseria no es consecuencia de un pecado original o de una praga divina. Preguntéle por qué hay países pobres y ricos. Los países del primer mundo son muy injustos. Piden a los países como Etiopía y a otros países que no pongan impuestos en las aduanas, que no pongan aranceles, que los productos que vienen de allí pasen aquí, a Etiopía, sin ningún porcentaje, sin ningún cargo. Los agricultores que trabajan en el primer mundo, que son como un 5%, reciben una subvención muy, muy grande de los gobiernos. Eso quiere decir que solamente con la subvención que reciben de los gobiernos tienen suficiente como para cubrir todos los gastos y vivir. Entonces, cuando los productos de ellos los venden, el precio no importa, porque ya han recibido el dinero por parte del gobierno. Como ese precio no importa, es más bajo que el precio local de aquí. Entonces, es más barato a veces comprar tomate enlatado que viene de Europa, es más barato, después de pagar los transportes y todo eso, que comprarlo aquí. Entonces, es lo que ocurre, que los productos que salen de aquí, encima los precios se los ponen pues en las bolsas de América, en Boston, en Chicago, por ahí, ¿no? Todos los precios de los productos que salen de aquí, sean alimentarios o sean de primeras materias como hierro, oro, lo que sea, los precios se ponen allí y siempre son los precios a favor del que los pone. Entonces hay países empobrecidos porque hay países que se están enriqueciendo con el trabajo de los países de aquí. Si hace 5 años se hablaba de 800 millones de personas que sufrían las consecuencias del hambre, ahora se habla de 1.000 millones de personas que sufren las consecuencias. Y eso después de las grandes promesas del milenio, y vamos a solucionar el hambre, vamos a solucionar la falta de educación, la falta de... va a solucionar todo. El milenio era un poco como la panacea de todo, y ahora estamos mucho peor que cuando el milenio, ¿no? Entonces, tristemente hay países pobres o empobrecidos porque hay países que se están enriqueciendo. En África hay corrupción, ¿ok? Como la hay en... Pero si en África hay corrupción, es porque hay, y grande, es porque hay mayor corrupción en Europa. Entonces, volviendo a tu pregunta, es una pregunta macabra, es una pregunta horrenda. Bueno, la pregunta es sencillísima, ¿no? Pero todo lo que va dentro de esa pregunta es algo horroroso, es horrendo, es muy malo. Ya. Pienso que es un gran tipo. Estoy seguro de que te gustaría conocerlo. Deixamos atrás Gucro. Duas senhoras dirigían o tráfico con un complicado código de bandeiras. Na beira da estrada, a ayuda humanitaria mostróme a súa imaxe máis amarga. Había reparto de alimentos para os máis necesitados. Sentíme incómodo. Isto é o que máis nos humilla como povo, que alguna xente tiña que vivir de esmola. Claro que
Pobres hay en todos los sitios. O ver una hermosa cordillera montañosa, comprendí que la primera gran misión de este viaje estaba a punto de alcanzarse. Páez cruzó el durísimo desierto de Yemen. Fue preso y esclavizado. Tardó años en conseguirlo, pero finalmente llegó. Arribó en un puerto de Massawa, en Eritrea, a 250 kilómetros de aquí. En un lugar llamado Fremona, asentó la primera residencia de Pedro Páez. Después que entré en este imperio de Etiopía, que fue en mayo de 1603, y comecé a ver las cosas de él, entendí cuál poca noticia se tinha delas en Europa. Llegamos cuando anoite, tiempo de sombras y fantasmas, también de mitos y lendas. Mañana veremos. ጨዋታ ጥሩ ነው እስከ ጊዜው ድረስ ሲወዱ ነው እንጂ ከጠሉ አለመለስ Llegar a Aksum fue como si coroara una montaña. Suponía llegar por fin o verse de mi pueblo. Alcanzar al norte, a las orillas de Etiopía. No me resultó doado comprender todo que esta villa esconde. Así que empecé por el principio. Por la origen de la propia ciudad, Aksum, que es la origen de Abisinia. Supongo que escucharías hablar de reina de Saba, aquella mujer que con su hermosura rendió al propio rey Salomón. Pues bien, no es cuestión de películas, novelas o cuadros, no. La reina de Saba realmente existió y vivió allá. A poco más de un kilómetro construyó su palacio. La reina de Saba asentó a monarquía tal como Pedro Páez deixou escrito. Havendo, pois, de tratar do primeiro imperador de Etiópia, que procedeu de Salomão e dos demais seus descendentes, digo que sua mãe foi rainha de Sabá. E, como afirmam os que mais notícias têm da história da Etiópia, nasceu no reino de Tigré, em uma aldeia que ainda agora se chama Sabá, um quarto de légua para o ocidente de uma vila que se chama Aksum, onde ela depois teve a sua corte. A famosa rainha de Saba escutou falar de sabedoria do rei Salomão e decidiu fazer-lhe uma visita. Salomón, o vela tan guapa, enamorouse. En un arrebato quiso deitarse con ella, pero ella no dejó. Con las artimañas de un hombre tan listo como din que era, engatusó una y tuvieron un hijo, Menelik, o primero rey etíope. Cuando fue mayor, Menelik volvió para conocer a su padre, que lo reconoció como hijo y nombró rey de reyes. Y trouxose a arca de alianza para Etiopía. Ahora la arca está en esta iglesia. A salvo incluso de temerarios como Indiana Jones, que se debió perder por otros caminos de cine. En Aksum, atopamos los cimientos de una de las culturas más importantes de la época, junto con Roma, China o Persia.
Una mujer fue la responsable de la creación de tan impresionante imperio, Maqueda, la reina de Saba. Pero también otra mujer, Judith, destruyó uno. Fue alcumada como Gerit, a monstruosa, o Esato, a destructora. Fue una princesa judía, o falasa, como Judina aquí, que antes de que acabara el primer milenio, entró en Aksum, dispuesta a hacerse arca de alianza y acabar con el cristianismo. Como no pudo conseguirla, arrasó el imperio y mató al rey. Reinó muchos años, hasta que fue vencida y el régimen restaurado. Los monjes quedaron tan enfadados que ainda hoy no permiten la entrada de las mujeres en algunos centros religiosos. Entre estas dos mujeres hubo una amplia época de casi 2000 años de vida y de esplendor. Because of the stele fall down. Debajo de las estelas hay un montón de tumbas. Enterraban los reyes como en Egipto, con su séquito y pertenzas, pues pensaban que los seus herederos, o mejor que podían dejarles, era conocimiento e inteligencia. En esto coincidían contigo, ¿eh? La tumba del rey Rajai es muy curiosa. Dice mi guía que dentro del sartego estaba el cadáver. Ciertamente soaba oco, pero si estaba dentro es un misterio, pues no se ve ningún burato. También vimos la tumba del rey Ezana. Con él el imperio llegó a máximo esplendor. Este rey convirtióse al cristianismo y ya no se levantó más piedras. Todas esas piedras fueron construidas en un solo bloque y transportadas desde la cantera, a más de 4 kilómetros. Além de allí que fueron transportados tirando con elefantes, pero los que conocemos los feroces elefantes etíopes no lo creemos. No campo de estelas, o más grande de ellos, fue el que mandó construir el rey Renhai, fue más de 2.300 años. Medía 33 metros y pesaba 500 toneladas. Es el menhir más grande del mundo jamás construido. Cuando quisieron ponerlo en pie, supónse que cayó. Y así quedó desde aquella. Es el que ten desafiar la gravedad. Supongo que ni Obelis sería capaz de ponerlo en pie. Pero en la ciudad hay casi 300, que fueron medrando de tamaño según pasaban las dinastías. Hay una estela que tuvo una vida muy complicada. Mussolini, que visitó estas tierras con ánimo de conquistar para Italia, tuvo que marcharse finalmente con rabo entre las piernas. Pero quiso llevarse un souvenir, y gustóle mucho este. Los italianos, en prueba de hermandades, nos devolvieron. Trajeron cortado en 3 piezas en un enorme avión, coincidiendo con la celebración del segundo milenio. Fue ahora 5 años. Sí, son 7 años los que separan el calendario etíope del calendario gregoriano o europeo. Ya sé que te gustaría vivir allá, porque sería 7 años más nuevo, pero esquécete de eso. También Haile Selassie mandó construir una enorme iglesia en 1960. 15 kilograms in weight. Yeah. To produce this book. Para despedirnos, subimos a un mosteiro no alto. La subida fue muy dura, pues llovía. Y la costa era empinada.
pero me deseo a pena. Alá tiñan as coroas e as cruces de algúns reis. Except the monk, no one will can touch it. Dende o alto deste mosteiro, onde non deixan entrar as mulleres, despedímonos da cidade. É posible que non todo o que se conta desa cidade sexa certo, pero sí unha parte moi importante. Polo que é preciso redescubrirla. Saímos de Axum cedo. Pasamos Xire, ou Inda Selassie, como se di en Tigriña. Novo rumbo suroeste. Chatarra. Moita chatarra rusa abandonada na beira da estrada. Algunas no medio das leiras. Todas elas serven para que os rapaces xoguen. No medio daqueles ferros oxidados, soñarán. Ogallá que aprendéramos ben a lección. A gran maioría de empresas constructoras son chinas. Estradas, presas hidroeléctricas, telefonía, todo era chino. Jesús, cuando nos queda. Europa cada vez pinta menos en África. Non é por chincharte, pero neste continente, os europeos non o podes facer peor. Os chinos, xa veremos. O chegar ao río Tequecé, unha paradiña obrigada por unha aduana que cobra impostos por pasar mercadorías. O río Tequecé é o nome que recibe o Adbara. O maior afluente do Nilo abre un profundo val que vai dar ao Sudán. Por iso Menelik aproveitou estes pasos para traer a Arca da Alianza dende Xerusalén. Remontou o Nilo e chegou ata aquí. No camiño puidemos ver un dos 14 campos de refugiados de Acnur. O que pasa lá dentro é un mundo aparte. Aquel chamase Mayayini, creouse no ano 2000. En el viven unas 13.000 persoas, casi todos de Eritrea, que foron desplazados pola fame ou pola política. Hai 800 nenos de menos de 4 anos. Algún seguro que intentará chegar a Arabia ou Europa. Que a sorte os acompañe. Sami despístase. Descubrimos no horizonte o obxectivo da próxima etapa, as altas montañas de Simien, coas cumes das Rashen de 4.600 metros e Wahid de 4.200 metros. Tomamos un respiro. Tiñámoslo confianza de poder achegarnos
o día seguinte, pero as obras complicáronos o traxecto e retrasamos moito. A tarde empeza a caer e o destino está moi lonxe. Se a orixe do home está na Etiopía, non entendo por que os homes non somos anfibios. Porque mira que nos refrescamos ben, eh? E paralelo á vida, sempre está a morte. O loito de branco destas mulleres delata que veñen dun enterro. A néboa corta a noite, chegando a Deva. Mañá será outro día. Despertamos en Deva, xa zona amara. Agua, barro e xente. Era o día de feira e mercado, polo que a cidade bulía a primeira hora da mañá, organizando nos postos. Mágoa que a choiva persistente desluciera, aínda que non arredaba nadie de asistir ao evento. Burros, verduras, cabras, froitas, cereal e xente. Moita xente. Hoxe é Erob, a mestre Nehase, o mes de fortes choivas, que en galego é mércores 11 de agosto. Parece que este ano non son excesivas. Comenzamos a subida. Unha espesa néboa fai presaxiar que non será bo día para localizar, nin boas vistas, nin feroces animais. Sami púxose o gorro desprolador. Pareceume que el tamén está disposto á aventura, pero ao final quedou só no coche e aventureime con un garda forestal. O garda non as tiña todas consigo. Obteo o horizonte, comprobou o compoñente do vento e puxémonos en ruta. Saiu apurado, o que me obrigou a lixerar o paso para seguilo. Adentramos na néboa e sentín certo medo, por se aparecía algún animal feroz. Menos mal que ía armado con un fusil Kalashnikov. Por lo menos a min, deu-me certa seguridade. Foi unha longa camiñada. Eu empezaba a estar canso
y desanimado, pero Ogarde iba con un rumbo fijo sin apenas vacilar. Avanzaba decidido. Casi descartaba o éxito da xornada, cando escoitamos un forte murmurio. Era un nutrido grupo de babuinos xelada. Púxenme a gravarlos para que puideses velos. Ao principio sentí certa inseguridade, pero como vin que o garda está moi tranquilo, eu relaxeime. O que hai que ter cuidado é cos machos, que se podan volver moi agresivos. Sobre todo se pensan que lle pode facer algún dano ás crías. Alá estaban os babuinos. Eran máis dun cento. Os pequenos estaban sempre xogando. As nais sacándolle esas pulgas nos están rodeando. Os machos diante abrían o camiño e as nais protexendo as súas crías de atrás. E todos apañaban a erva cas mans e comían o tempo que avanzaban. Fui cando pensei no que ti me dixeras, que nesta terra estaba a orixen do home. Foi onde os simios se ergueron e se puxeron a camiñar, repoboando o resto do planeta. O que non acabo de entender é de por que aquí en Europa os volvestes tan branquiños e tan pálidos. Algún día volveré para encontrar a origen do home, no inhóspito de certo afar. Finalmente non podemos ver máis animais salvaxes. Para ver fauna é mellor viaxar ao sur. Noutra ocasión veremos. Antes de rematar, o garda quixo me revelar un dos seus segredos mellor guardados. Fixo que me lembrara das fontes do Nilo, cada vez máis preto. Baixo unha choiva sen descanso, saímos para Gondar. Xa chegando a Gondar, vimos unha vila onde a decoración era toda de símbolos de xudeu. Os falaxas. En a mariña quere dicir estranxeiros ou exiliados. Manteñen vivas as raíces, tal como se poden ver nas figuras de cerámicas que fan. Moisés, Salomón, Menelik, a reiña de Saba. It is the same as Menelik. And this Torah or Moses. And this King Salomón and Saba sleeping. Son xudeus, xudeus negros, claro, xudeus. Acordaste do que che dixen da reiña Judí de Axum? Pois seguramente ela era desta zona. A gran maioría, os 90.000 falaxas, levounos o goberno israelí para Xerusalén, na segunda metade do século pasado. Os que quedaron, unos 5.000, casi ningún cumple os requisitos. Una rapaza que vendía colares aos turistas díxome que eles eran só medio xudeus. Falaxanes! Mixit! Mixit! Eso sí que es difícil de entender, pues na outra metade non se sabe moi ben o que son. Que ceo os acollerá? Chegamos a Gondar. O escritor John Tolkien soñou esta cidade cando escribiu Os Señores dos Anéis.
Esta cidade tamén está situada na parte oeste da Terra Media. Si, Gondar, e non Gondor. Quen che dixo que en África non había castelos medievais? Aquí non é que haxa un, senón moitos. O camelot etíope lle chaman os ingleses. Ata nove. En todo isto, a sombra de Pedro Páez íase notando cada vez máis cerca. Onde adlojo, calce fácil beta mangista noxe. Ehe Gondar, arat no toa metad me adlo beta mangista noxe. የተሰራው በኢትዮጵያኖ ግን ፖርቹጋሎችና ስፔኖች በአርክቴክቸራው ላይ በዲዛይን ስራው ላይ ኢንፍሉዌንሻል ናቸው እነሱም ነበሩ ፖርቹጋሎች ሃይማኖት ሚሽነሪዎች ነበሩ ጀስዊት ይባላሉ እና እነኚህ ፖርቹጋሎች አማክሯቸው ነገስታቶችን ይሄን ቤተ መንግስት ሰርቷል ተግባውተናል ስለዚህ ይሄ ቤተ መንግስት 400 አመት እድሜ ያለው የመጀመሪያው ንጉስ አጼ ፋሲል ይባላል ፋሲለደስ እሺ ባጭሩ ስንጠራው ፋሲል ግልጽ ነው እሱ ይሄኛው ነው የመጀመሪያው ቤተ መንግስት ካሰራ በኋላ ልጅየው ሁለተኛው ቤተ መንግስት የልጅ ልጁ ሶስተኛው ቤተ መንግስት እያለ ስድስት ነገስታቶች ስድስት ቤተ መንግስት ሰርቷል ተግባውተናል እንግዲህ አብዱ este emperador o negus como se les llama a los emperadores montó esta ciudad 10 años después de la muerte de Pedro Páez mandó una construirla aquí Porque un frade ortodoxo etíope, un visionario, lle dixo ao rei Fasílides que a construíra nunha cidade que empezara por Go, e despois de Goyán, Gozara e Gorgora, descubriu este lugar tan estratégico. Os italianos do Mussolini montaron aquí o seu cuartel xeral na Segunda Guerra Mundial. E os ingleses casi destruen todo iso coa aviación. O último negus que gobernou dende aquí foi Bagafa. Celebrábase as festas nesta sala, máis grande co resto do castelo. Aínda que lle chamaban despiadado, debeu ser moi festeiro. Despois gobernou a súa dona con man de ferro. Aí acabou a historia real desta cidade. A nova capital pasou o Monte Ntoto, no alto do que hoxe é o capital, Addis Abeba. Deixamos esta cidade perseguindo as sombras de Pedro Páez. As águas do Nilo, o río máis grande do mundo, estaba esperándome. No camiño cruceime con varios ríos. Incluso en algúns retrasamos por culpa das obras. Estou seguro que me dirías que anécdotas así exemplifican ben o carácter e o xenio dun país. Os camioneiros sempre con presa. Os resignados contemplamos a vida dende a ponte. Os comerciantes e tratantes amoreábanse nos pasos. E os rapaces vendían refrescos e larpeiradas. Algún incluso aproveitaba a distracción para chatear, é dicir, mascar folla de chat, a nosa droga nacional. Os ríos ían dirección oeste, excepto un,
Imaginéme que estaba muy preto de la gotana, o noso mar interior. Incluso sería posible que un deses fuese o río Nilo. Estaban las puertas de Bajardad. Ainda que era ya bien tarde, no pude resistirme y acheguéme a ver a lagoa. São tantas as lagoas que há em estas terras que senhoreia o imperador da Etiópia, que fora coisa muito comprida e pode ser que molesta ao leitor falarmos de todas elas. A principal chamam Dambiambaan, que quer dizer Mar de Dâmbia. Corre de noroeste a sueste, se hemos de falar como mareantes. E terá de comprido, se for pela praia, 25 léguas ou mais, e de largo 16. Segundo me pareceu, em 3 vezes que lhe dei volta à roda. Nas beiras do Nilo havia muitíssimos papiros. Fixer-me amigo do neno o que o seu pai lhe deixou a piragua. Apetecia-me recorrer algumas das muitas ilhas que há nesta lagoa e os mosteiros que teñen. E que melhor que fazê-lo numa canoa feita com papiro? As barcas em que os frades passam a terra firme e de que usam todos os demais são de uma palha à maneira de junco, que em abundância em algumas partes ao longo da lagoa e com ser muito grossa fica muito leve depois de seca. A coisa mais fera e monstruosa que há nesta lagoa é um animal que a gente da terra chama gumari, e os portugueses que vieram com Cristóvão da Gama chamavam cavalo marinho. E parece que o será conforme que eu ouvir dizer na Índia. Destes animais, há muitos nessa lagoa. São tão bravos que te arremetem como a touros. E eu conheço um pescador a quem lhe cortou com os dentes uma perna, indo em sua embarcação, e escapou com grande trabalho. E pouco há que morreu um português, que chegando um desses gumaris, saiu com tanta fúria que, sem poder afastar, o alcançou por um braço com os dentes e lhe fez em pedaços. E com a pancada que lhe deu com o focinho, o botou muito longe. Tem esta lagoa muitas ilhas com grandes arvoredos, umas desertas e outras povoadas. E em 21 delas há mosteiros com muitos frades. Todas as illas albergan algún mosteiro que garda os tesouros e os misterios de miles de anos de historia. Por algún recuncho destas illas escondeuse a Arca de Alianza en tempos de crise. Por essas sillas moveram-se reis e séquitos, escapando do Islã, conspiraram príncipes e nobres.
Hubo exilios y cárceles. Y finalmente también fueron sepultura. Sepultura de reyes muy ilustres. Entre ellos, los amigos de Pedro Páez. Como sus niños. Cuando Pedro Páez llegó a Etiopía, fíjose amigo del emperador Tadengel y convenció uno para que se fichara católico. Esto supuso que la iglesia ortodoxa etíope y los nobles se rebelaran en guerra civil, cayendo muerto en batalla. Páez no desfalleció y convenció a su sucesor, o emperador Suseños, con mucha mano izquierda y boa oratoria, convenció uno para que reconociera a la Iglesia Católica. Otra vuelta, un emperador etíope abrazó el catolicismo. Este lago tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados. Hay aquí gran variedad de peces. Muchos libros de geografía dan por sentado que las fuentes del Nilo están aquí. Pero no es cierto. Este es solo un remanso para mi río. Poco duró esta etapa católica. En mayo de 1622 morre Pedro Páez en Gorgora, donde sus señores llevaron tierras y casas para su comunidad. Con él fuese o fundamental apoyo. Podíamos decir que Páez, con obsesivo deseo de convencer a los etíopes, provocó dos guerras civiles. En las dos fracasó. Facílides, hijo de sus señores, restauró la fe ortodoxa de la iglesia etíope, llegando hasta hoy. No mosteiro de Urakidane. Si algo me quedó, no recuerdo, fueron las iconas de la iglesia. Es increíble la cantidad de formas que aún me puedo maquinar para hacer sufrir a sus iguales. Empalar, lapidar, cortar la cabeza, quemar, todo esto entre héroes y mártires. Para distinguirlos, o mejor es saber de qué parte están. Faríase todo esto en nombre de Dios. Mejor no pensar. Llegamos a Gorgora. Ya canso deseaba de no ver más iglesias. Pero algo me hacía pensar que en esta podría haber algo especial. Martyrs. Eros. Y después de mucho curiosear... Ser sincero. Ser sincero. Tipia. ¿Quién? Juan Petro.
Ya. Mualim Petrus, este era él. Pedro Páez por fin mostraba o seu rostro. Estaba junto a su amigo inseparable, sus ellos. Asaltamos a derradeira etapa, a meta final, ca imaxen de Páez na memoria. Ao final, cheguei ás fontes do Nilo. Eran as 12 do mediodía, do 16 de agosto de 2010, luns. Señor Haeulet Nahasé, de 2003, en Etiopía. Xa cando facía o último treito da miña viaxe, sentíme baleiro, tremendo co frío. O día era especialmente desapracible. Sentín o que con tanta insistencia me dixeras que teria que pasar tempo para coñecer o auténtico significado da viaxe. Que o importante non era chegar, senón saber que se vai chegando. Páez foi o primeiro estranxeiro que descubriu as fontes do mítico Nilo, dese majestuoso río, nas humildes latitudes de Etiopía. Agora sí que estaba nervioso. 400 anos atrás, Páez estivera aquí. The source was in this house. Around this house, the source was found. Já que tratamos da fertilidade das terras que senhoreia o Preste João, falaremos do mais insigne e famoso, o Rio Nilo, que como tem para si os santos antigos e quase todos os doutores modernos, é o que a Divina Escritura, Gênesis 2, chama Geon. E o põe no segundo lugar quando nomeia os quatro que saíam do paraíso, dizendo: Et nomen fluvi secundi geon, ipsi est qui circuit amnem terram Etiopiae. E agora eu fazia o meu o rio, o gran rio, o Nilo. Está a fonte, quase o poente daquele reino, na cabeça de um valezinho que se faz em um campo grande. E aos 21 de abril de 1618, que eu cheguei a ver, não pareciam mais que dois olhos redondos de 4 palmos de largo. E confesso que me alegrei de ver, o que tanto desejavam de ver antigamente, é o rei Ciro e seu filho Cambises, o grande Alexandre e o famoso Júlio César. A água é clara e muito leve, ao meu parecer, que a bebi. Mas não corre por em cima da terra, ainda que chega a bordar dela. O fio da água vai declinando mansamente para o norte, e se lhe juntam 2 ribeiras pequenas que vêm da banda de oriente e depois recolhe outras muitas, com que sempre vai engrossando. Música.
Déjeme llevar arrolado por los murmullos de las aguas y por las palabras de Paez, siguiendo el curso del río. Más del 90% de agua y sedimentos que transporta el Nilo provienen de Etiopía. Cuando mayor es la seca, escasas las lluvias en Egipto, y cuando se producen las grandes crecidas. Los grandes pensadores de antigüedad ocurrieron sellas teorías estrafalarias, hasta que Pedro Páez aclara tal misterio para el mundo. Esta é a verdadeira causa da enchente anual do Rio Nilo. Todas as demais que dão são fábulas e meras imaginações. E tendo andado pouco mais de um dia de caminho, já é Rio Grande. De maneira que as 35 léguas do seu curso, pouco mais ou menos, corre para o oriente e entra por uma ilharga lagoa de Dâmbia. E ainda que não cheguei ao lugar por onde sai dela, conforme ao que dali me mostraram, e do tempo que diziam, serão 6 léguas pouco mais ou menos. Mas quando sai da lagoa, leva muito mais água do que trazia quando entrou. E ainda que é rio muito grande, todavia em algumas partes onde espraia, se pode passar a pé no verão. Como sai da lagoa, vai declinando para o sul muito devagar. Tendo andado como 5 léguas, chega a uma terra que se chama Alatã, onde cai a pique por umas rochas que terão de alto 14 braças e será necessário funda para chegar com pedra de banda a banda. E no inverno, da pancada que dá embaixo, se levanta água como fumo no ar, tanto que se vê de muito longe, como eu vi muitas vezes. E pouco mais adiante se estreita de maneira entre duas rochas, que facilmente atravessam paus de uma a outra e fazem ponte, por onde algumas vezes passa o imperador com todo o seu exército. Aqui ele fica para o oriente o reino de Begmedê, e após este, o de Damont. Dando sempre volta ao reino de Gojan, vem a estar o rio tão perto da sua fonte que se pode chegar a ela em um dia. Dali por diante, não senhoreia o imperador, nem sabe da razão dos nomes das terras, nem do curso do rio, mas dizem que vai por terra de cafres gentios para o Cairo. A presa de Assuán acabou com as inundações e com a fertilidade dos vales. Rematou a era agrária. Para dar paso a, no se sabe muy bien qué, donde la energía sé que es imprescindible.
Érguese o sol sobre Egipto. É primavera. ¿Acaso será este o abrente que iluminará o meu continente? Tenemos que volver, ¿no? Sí, pero para ahora no le llevaremos su pequeño. ¡A ti! ¡Sí,